Hicimos entregas de matrículas a 11 cooperativas de nuestra provincia. Esto quiere decir que con esta entrega de matrículas ya pueden empezar a trabajar. Esto implica que han culminado todo el procedimiento de formación de cooperativas. Y esta entrega de matrículas, que significa nada más ni nada menos que trabajo genuino, trabajo de fuente privada, que va a beneficiar alrededor de 100 familias catamarqueñas. Así que estamos muy contentos porque vemos, es palpable el crecimiento y el desarrollo del cooperativismo en nuestra provincia, que también viene de la mano con lo que está impulsando nuestro gobernador, está a la vista, ¿no?, que es el crecimiento del trabajo de fuente privada. Así que estamos muy contentos de poder haber aportado un poquito al crecimiento de este tipo. También vemos herramientas que se le han entregado a los cooperativistas. Así es, porque aparte de las matrículas, hemos podido hacer entrega de herramientas de trabajo a los cooperativistas, a cada una de las cooperativas, que tienen un objeto bastante diversificado, que está muy bueno eso. Tenemos cooperativas que se van a dedicar a la construcción, cooperativas agropecuarias, había una cooperativa que se va a dedicar a la producción de pastas. Y no solamente estamos hablando de cooperativas del Valle Central o de Capital, sino que hoy han venido cooperativas de distintos lugares de la provincia, así que nos pone muy contentos. Doctor, consultarle por último, ¿cómo es el proceso de saneamiento, la actividad del día a día, los libros que se le han entregado a los cooperativistas? ¿Cuesta mantener eso todo en regla a las cooperativas? No, yo creo que es un poquito, hay que involucrarse, ¿no?, en lo que va a ser la actividad del cooperativismo o de las mutuales. Hay un asesoramiento que se brinda en forma diaria en la dirección correspondiente, que es la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Y no, la verdad que no, es involucrarse con el trabajo, involucrarse, ser responsable con la actividad diaria de la cooperativa. Y por supuesto, desde el Estado Provincial también estamos a entera disposición para evacuar cualquier tipo de dudas que tengan en el desarrollo de las mismas.